Isa, ¿qué pasó? Bienvenidos al episodio 2 de Super Meat Boy Forever. Si bien, probablemente, no es la gran cosa comparado con el Super Meat Boy 1, vamos a darle la oportunidad de pasármelo entero porque tú me tienes ese chispita, ¿no? De decir, me lo tengo que pasar porque tiene un grado de dificultad que quiero superar. No es tan exagerado como el Super Meat Boy 1, que de hecho me hubiera gustado tanto que sea tal cual igual. Pero bueno, es distinto, parece juego de celular. Vamos a bancarlo y vamos a darle nomás. Tenemos en total 4 mundos, ¿no? En el episodio anterior hicimos Cheaper Girl, así que vamos a la clínica, a la mía. Cinemática. Arranquemos con Meat Boy, no vale. Okay. Tengo que acostumbrar a que va solo. Esto. Yo supongo que si voy así nomás. Ah, mira. Hijo de puta, ahora sí entiendo. Si voy una cierta cantidad de tiempo, me hace pupita, pero si voy a cierta velocidad es como. No pasó nada acá. No tiene mucho sentido, pero bueno. ¡Ay! Vamos a acertarlo. Ahora Meat Boy no se muere de un golpe, se muere de 10.000. Y para abajo. Uy, la coche. Para abajo. Esto es de jode, porque no hay casi penalización por morir. Spawné acá al lado. ¿Cómo se va a agarrar el chupete de la puta madre? Esa cosa sí que están jodidas. La otra vez quise agarrar una bandita, o no me acuerdo qué era. También estuve 200 años y no lo pude hacer. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! El hecho de no poder controlar yo a Meat Boy y que se controle solo hace que no sea nada intuitivo. Tener suerte que sale bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí agarré la mano! ¡Ahí agarré el timing! Se hace solo. ¡No! Acá un poquito exagerado que Meat Boy sobreviva. Literal está metiéndose en putas agujas. ¡Uy, la puta madre! ¡Me quita la mano! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Abajo, ahora. Sí. Yo lo he bloqueado, la clave de todo, ¿verdad? Porque se ve el chupete. Un murciélago se la pide acá. Pará, boludo. No, no tendría que haber tirado el puño. Ok, tengo que mantenerme arriba, ¿no? Vamos. No se puede. Sí. No, pero no apreté A de vuelta. Ahora. Literalmente no tenía que hacer nada. ¿Para qué tengo que hacer el chico? Ahí te tiene que pegar, ¿no? Calculo bien, lo mismo mejor. Oh, lo logré la primera. No, la primera de las pelotas. Para, ¿a dónde tengo que ir? Supongo que tengo que hacer así, ¿no? ¡Ahí está! Milimétrico. Pensé que le había cagado en ese puñetazo, pero sabes que no. Ok, mucha trayectoria sin que pase nada. Ah, qué lindo. Ah, ¿le puedo pegar? No me quemo. Al menos ahora se puede defender. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ahí está! Tengo que hacer para abajo. No puedo ir hacia abajo mientras pego. Deja de pegar. ¡Ahí está! Tengo que hacer justo después. ¡Ay!
papu. ¿Qué es de una vez? ¿Por qué sangre ahí? No pasé por acá yo todavía. Tenía una gorrita enfermera. ¿Qué logré? A ver. Basta. Ya, eso que tenía que hacer. ¡Está acá! ¡Qué negro! Tengo que chocar contra eso. No puedo chocar contra eso si me... Voy a saltar bien. Pero es que... ¡Ah! Tengo que evitar a este porque no tengo que pegar puñetazos. Vale, también puedo hacer eso. ¡Ahí va! Otra forma ahí. No puedo ir hacia allá. ¡Va! Hizo solo. ¿What? ¿En serio? ¡Está! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco que das! Vamos a hacer el siguiente. Así. Más fácil, ¿no? Ahí está. ¿Me gustó? Uy. ¿Qué? ¿Otra vez de acá? ¡Qué hijo de puta! Vamos. Tengo que caer. ¡Ahí está! ¡Ay, al fin! ¡Ve de mierda! ¿Por qué con pegas? ¡Ay, estoy morido! ¡Me hicieron un funeral, man! A ver. Perfecto. Está en rojo. A ver, no hay problema. No puedo. Pero salí pegando un puñetazo. Caer, caer, perfecto. Chavo, golpe, perfecto. A ver, perfecto. Ahí le pego directamente. Ya está, qué fácil. Vamos. ¿Y eso? ¿Qué maté? Ay, no sé. Pero me dio lugar. Madre, va a agarrar eso. ¡No! Me voy a agacharme y pegarle ahí. Bien. Bien. ¡Oh, mira, lo agarré! No voy a hacer nada de magia. ¡Oh!
¡Oh, hijo de puta! ¡Ah! ¡Oh, espere! ¿Me mató? ¡No! Perfecto. No sé qué hace esto, pero... yo lo activo. Bien. No sé ni lo que hice, pero avancé. ¡Vamos, los pibes! Y el bocecillo. Vamos a convencer a seguir al boss. Vendí bandaje, girl. Oh, ¿qué hace? O sea, es aleatorio siempre. Es aleatorio siempre. Sí, es aleatorio, concha su madre. Ahora. Una, dos. Tomá, hijo de puta. ¡Ah! No, todo de vuelta, no. No, era para abajo. Es que viene muy rápido, no me alcanza a pensar. ¿Por qué decía ah? ¿Lo he pegado muchas veces? Simplifica las cosas bastante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenés miedo! ¡Pum! La ardilla está guerrera enterrando a sus camaradas. Ya lo vimos en el episodio anterior. Y en Super Meat Boy 1, solamente que en el otro momento. Un pariente. Ahora nos llevamos a Tetanus, oh Dios mío, la villa del Tétano.
dije, carajo. Pero bueno, reviste el botón de ese y le gustó, gente. Recuerden suscribirse, que hay mucha gente que no está suscrita al canal. La mayoría de los que ven mi video no están suscritos. Así que suscríbete, que no pasa nada. Está re bien la suscripción. Hacete miembro del canal si la tenés re grande. Y nada, se lo pido mucho, gente. Joder, dale,